gaur oso perfil ezberdinetako pertsonak bildu gea, bai adinarengatik, lurraldearengatik, hizkuntza hitz egiten dugun hizkuntzangatik ebai, ideologian anistasuna ere egonda eta herri bezala pentsatzen hasi nahi balin badugu, niretzako berebiziko garrantzia dauka horrelako prozesuak martxan jartzea eta ikastea bidean ebai zer intzudia ditugun beharrak elkarrekin hitz egiten hasteko. Eta garrantzitsuena da lehenestea adosten dugun hori, elkarrekin eraikitzen dugun hori. Es muy importante realizar procesos como los que hemos hecho hoy porque nos enseñan que la diversidad ideológica es fundamental para poder construir un Euskadi y una Euskal Herria que se constituya desde la diversidad de la multiculturalidad, desde la diversidad sexual, desde la diversidad de género. Y creo que es fundamental para poder aprender cuáles son los derechos básicos que tenemos que lograr y sobre todo los nuevos valores que tenemos que fundamentalizar e institucionalizar en nuestra cultura. Y creo que podemos avanzar a nuevos derechos, a nuevos valores, si realmente construimos todas una sociedad mucho más ética y muchísimo más profunda en términos teóricos y en términos de sostenibilidad y de una democracia mucho más justa para todas. El día de hoy nos hemos juntado gente diferente, de diferentes territorios, diferentes edades, de opiniones también diferentes, que yo creo que al final es lo importante, ¿no? Para poder pensar un poco en este país, tanto hacer un diagnóstico como pensar de cara a futuro, ver dónde tenemos los mayores retos, dónde están las debilidades, dónde están las oportunidades. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido está siendo una jornada muy, muy positiva. Y tanto el trabajo que se ha hecho anteriormente como el trabajo que queda de hacer de cara a futuro creo que también va a ir en esa dirección. Eusko ikaskuntzak abiatu duen prozesu hori liburu berdearen bidez eta gero diagnostiko hortatik lanketa propositibora joateko nik uste oso aukera ona dela. Aukera bat da, baliatu behar duguna gizarte bezala etorkizuna elkarrekin irudikatzeko eta pixkat gure artean ere kohesionatzeko. Herri bezala, Euskal Herriak ukandezaken, bai, aipatzen da maiz Europak duen funtzioa edo jola bai estatuen gan eta gero estatuen peko lujaldeen gan. Baina nik uste dut atera da goizuntan beste ideia bat eta da baita ere Euskal Herriak ze karpen egin diezaioken Europari eta kasu honetan zehazki Europar Batasunari. Europar Batasuna ari delako ere hausnarketa bat eramaten, bere liburu zuria ere ari da ekoizten. Eta nik uste hau izan daitekela klabe bat herri bezala ere kokatzeko.